Bienvenidos aquí en La Solana. Hoy tenemos especial entrevista al creador de este canal. Esto es una colaboración de Teleganés con este medio en el plató de Campus FP. Presentamos al creador y al que edita, monta, graba, locuta, efectivamente todo. Álvaro Rodado. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bueno, iba a decir bienvenido a mi casa, bienvenido a la casa de Teleganés en Leganés, pero a la vez en tu canal. Bienvenido también aquí en La Solana. Bueno, ya ha aparecido alguna vez. Bueno, ¿cómo empezó? ¿Por qué se te ocurrió este canal? Pues fue a través de mi abuelo, cumplí años en septiembre y mis primas y yo dijimos, ¿qué podemos regalar al abuelo? Y digo, pues venga, pues vamos a crear un canal de periodismo y bueno, lo creamos todo casero, pues a ver qué sale. Y creamos pues aquí en La Solana, en aquella época en 2016 no tenía nada que ver con lo que es ahora. Y pues, grabamos unos vídeos de la inauguración de la feria, el segundo día de la feria de La Solana, y también grabamos algunos festejos del pueblo de mi abuelo, que es Alhambra, en Ciudad Real. Bueno, el nombre aquí en La Solana, ¿cómo se te ocurrió? Pues yo creo que a través de Telemadrid. A través de la Televisión Autonómica de Madrid, que era aquí en Madrid, dije, pues yo lo tengo que hacer a mi manera. Pues aquí en La Solana y se quedó aquí en La Solana. Hombre, yo también diría que culpa la tiene aquí en Leganés. Aquí en Leganés, programa de Teleganés. Porque yo veo ahí similitud, aquí en Leganés, aquí en La Solana. Puede ser también, ¿eh? Lo he pensado varias veces. Pero empezaste con una cámara, no os miento, era una cámara así. Muy pequeña. Y ahora mismo tiene la cámara en la que estamos, en la que ahora mismo me estáis viendo. ¿Cómo ha sido ese avance? Pues impresionante. En 5 años casi, pues a través de una cámara digital, una cámara de fotos. Al final, como es una cámara de fotos de estas que tenemos por casa, ¿no? Empezamos con esa que me la regalaron en la comunión, pasamos a una que tenía mi madre, y luego pues una, digamos que era, yo qué sé, de estas que no eran muy buenas, y ahora pues tenemos algo más profesional. Bueno, eres una persona completamente autodidacta, porque no has dado ninguna certificación, ninguna titulación, pero a la vez has sacado ediciones, grabaciones. ¿Cómo has ido aprendiendo? Cacharreando. Cacharreando. Defíneme no. Eso de cacharreando, porque pues, te imagino yendo a un desguace y en un desguace se puede grabar, pero no se puede ver una cámara. Sin títulos, no tengo titulación, como has dicho tú, pero a través de, venga, tengo esto en el editor, voy a ver qué es la multicámara, tal. A través de opciones, algún tutorial, pues sí me vi, pues a ver, oye, pues a ver cómo se utiliza esto. Y si en el tutorial vi que tenía esto, pues dije, ostras, que tiene esto y algo más. Iba probando, hasta sacar algo, pues que, pues, bueno, pues está saliendo un material aquí en La Solana que no tenía, pues, digamos, en 2017, por ejemplo, que ya fue cuando empezamos a hacerlo más profesional. ¿Y cuál es el evento que a ti más te ha marcado, la grabación en la que más has disfrutado? Yo creo que la fundación. En la fundación. Iba con muchos nervios. Yo soy una persona que tiemblo, ¿vale? Y tengo el pulso desde los 6 años. Y en cuanto veo que me pongo muy nervioso y tal, empecé a ver las bandas, empecé a ver que llegaba la gente, los cabezudos, tal. Empecé a temblar, y claro, pues esta cámara que tenemos ahora tiene estabilizador de imagen. Menos mal. La del 2016 y 2017 no tenía, o sea que hay vídeos, por ejemplo, que están subidos, la campaña de La Solana se queda en casa, esos vídeos de la Semana Santa, de Jueves Santo y Viernes Santo, la de por la madrugada y la de tarde-noche, esos estaban grabados con una cámara que no tenía estabilizador. Y si tenía pulso, luego pues que tenía un trípode, pues que era muy pequeño, era, digamos que era como un pitufo, que era enano. Bueno, y es un canal que es 100% tuyo, o sea, no te ha ayudado nadie. O sea, has tenido colaboradores, claro, pero la cámara es tuya.
los micrófonos son tuyos, las esponjas también, o sea, esponjas serigrafiadas, o sea, todo lo has hecho tú a través de la investigación. ¿Qué es lo que sientes cuando ves todo lo que tienes? Yo creo, muchas veces le digo a la familia, porque me preguntan, oye, ¿cómo has hecho esto? O tú mismamente que me has dicho, oye, Álvaro, ¿cómo has hecho esto? Y yo te digo, pues mira, pues a través de información. Los micrófonos en 2016 eran cartón, los cubiletes, que a día de hoy los podemos ver de metacrilato, los simulaba yo de cartón con una serigrafía, una pegatina, era papel impreso con pegamento. Y empecé a descubrir en un tutorial que para hacerlo la parte de dentro que se sujetase, pues una esponja que lo podemos encontrar en cualquier bazar, y luego ya conseguí un cubilete de un mercado online, y luego ya pues a través de la empresa Cada Electrónica pues nos facilitaron las espumas serigrafiadas y algún cubilete que llegará muy pronto. Y cuando otra de tus frases es: cuando menos te lo esperas, suceden cosas. Pues sí. Es una frase que es muy obvia, pero a la vez me gustaría la explicación. Pues esa explicación de ser a mi padre, que es el promotor de esta... Se la pediré, sí. Pero cuéntamela. Pero bueno, pues esto es como todo, ¿no? Dices, bueno, estás tú pensando, digo, quiero que me pase esto, y no te va a pasar. Pero si tú llegas a un sitio, yo qué sé, llegas a La Solana, o llegas a donde sea, a tu trabajo, a donde sea, ¿no? Dices... No estás pensando en eso y de repente te encuentras y dices, ostras, que no me lo esperaba y ha pasado. Cuando menos te lo esperes, suceden las cosas. Y bueno, también ha salido en varios medios. Te han hecho entrevistas también en medios de prensa, medios escritos, medios de radio. En esta casa no, o sea, en Teleganés ha salido. Estamos sí. En el canal de aquí en La Solana. Bueno, pues en 2020 todo fue. Mira, hay muchas veces que le digo a la gente, 2020 ha sido un año duro para todos, ¿no? Porque el inicio de la pandemia, pues, fue duro para todos. Pero yo siempre digo, 2020 ha sido bueno y ha sido malo. Malo por el tema de la pandemia, obviamente, y bueno por el tema de que me he dado a conocer, ¿no? Volvemos a lo de antes. No que me he hecho famoso, sino que me he dado a conocer. Y me di a conocer, pues, en Radio Horizonte, la radio local de La Solana, en Canal 2000, que es el canal local de La Solana, en Lanza Digital... En la revista Ayer y Hoy de Ciudad Real, me hicisteis una noticia en Teleganés, salí en la revista local de La Solana, en la Zeta de La Solana, y bueno, pues llegar a esto de decir, ostras, que estoy creciendo, que estoy cumpliendo los sueños, lo que era aquí en La Solana en 2016, el regalo para mi abuelo Tomás, qué tal, qué cual, y cojo y llego, 2017 empezamos tal, y mira, en 2020... Cuatro años después empezamos en medios y empezamos a dar a conocer aquí en La Solana. Y sobre todo aquí en Leganés, que también hay que decir que aquí en La Solana ha grabado eventos de Leganés, el 2 de mayo, que muchas veces veníamos las mallas grabaste, sí. Exactamente. Sí, al alcalde Santiago Llorente. También hemos grabado la procesión de San Nicasio más de una vez, que fue ahí cuando te conocí, en 2016. Hace por lo menos 6 años, sí, ¿no? Y bueno, pues he grabado varios eventos aquí en el canal de aquí a La Solana, pues aquí en Leganés. Y bueno. Que yo recuerdo verte con una camarita, vuelvo a repetir. Así, una pequeña, o sea. Con tu hermano, que le espero en este set. A tu hermano le espero. Aquí, y ya te digo, pues mi hermano, pues era un niño. Sí. Y yo también. Tal cual, 6 años menos. Ahora mismo no me acuerdo. 12 años, tendría. 12 años. ¿Qué más podemos pedir? Y bueno, vamos a ir terminando con las redes sociales. O sea, ¿cuáles son las redes donde se te puede encontrar aquí en La Solana? Pues en Instagram, en Facebook y en YouTube. En esas tres. Antes teníamos más, pero no queríamos, marear a la gente con tanta red social. Pues Instagram, por la que más o menos los jóvenes utilizan. Y en Facebook, que tenemos toda la chicha, que son la gente pues de tercera edad o la gente adulta, que bueno, pues hace unas horas tenemos 898 seguidores, que es buena chicha, ¿no? Casi 900 solaneros y solaneras, que y bueno, también madrileños, todo hay que decirlo, que no solo son solaneros y solaneras, que son madrileños, también de Andalucía nos siguen la Semana Santa, sigue la feria. Y bueno, pues esto es
es a base de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Dedicación. Pues ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Y bueno, elige la cámara que tú quieras para dar un saludo o de dar un mensaje a todos los fans de Aquí en la Solana, Aquí en la Solaners. Bueno, yo más que fans es el público de la Solana, ¿no? Desde aquí, desde los estudios del Campus FP, al que os agradezco tanto a Campus como a Teleganés de poder invitarme y hacer esta entrevista. Mando un saludo muy fuerte y un abrazo a mi querido pueblo, a la Solana, al que tanto quiero y al que tanta pasión tengo, que en un futuro estaré allí con vosotros viviendo y que, bueno, que pronto estaremos grabando la Semana Santa de la Solana y esperemos que por lo menos esta pandemia permita volver a retransmitir cómo es la Semana Santa, las fiestas patronales y las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de Peñanovia. Así que nada, pues muchas gracias y nos vemos muy pronto aquí en La Solana, el canal que tú eliges.